intención de decirle a Belinda que ya no serán, pero ¿qué le respondería ella al cantante? De esto te voy a estar platicando a continuación. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Hace apenas unos días que se supo lo de su relación y que por supuesto ya no seguirían, pero afirman que ambos se tomaron el tiempo para decirle al otro lo que en realidad son y esto se lo dirían a través de una canción. Por lo tanto, esto nos demuestra que su relación pues no terminó de la mejor manera. Ya Christian mostró su nueva canción y video conocido como Ya No Somos Ni Seremos, que trata sobre una relación que acabó, y mientras él dice que será difícil olvidar el amor que tuvo y que si quiere pues ella puede alejarse. Por otra parte está Belinda, quien dos días después estrenó su propio sencillo, pero ella lo daría a conocer a través de sus redes sociales en forma de demo. Muchos que se han puesto a meditar en las canciones dicen que la de Nodal se puede apreciar que tiene muchos sentimientos encontrados y que está triste por la situación, mientras que la de Belinda no, porque para completar le dice que no quiere que la estén controlando, ni mucho menos que la dejen sola los fines de semana y que le estén diciendo palabras de más que no se van a cumplir. Además, Belinda expresa en esa canción que al principio, cuando todo terminó, ella creía que no iba a poder sobrellevar esta situación porque era algo muy fuerte, hasta que se cansó de lidiar con muchas cosas de su pareja. Por supuesto que como ellos ahora son tendencia por lo que ha venido sucediendo, este tema sobre las canciones en las redes sociales ha sido muy comentado, por lo tanto se ve que de verdad ellos no terminaron haciendo las paces o quizás en paz, porque con las cosas que Belinda dice a través de su canción y las indirectas que dice Nodal, pues se ve que de verdad algo fuerte ocurrió entre ellos. También los seguidores han alzado la voz, por lo menos los de Belinda dicen que Nodal le habría sido infiel a la cantante, y los de él siguen sosteniendo que Belinda quiso pedirle un préstamo en el cual el monto no era el correcto. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones ha sido confirmada hasta los momentos. Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia han salido a decir algo al respecto a lo que aconteció, a mostrar su postura ante lo que se dicen, porque de los dos están hablando de más, se puede ver que a través de las canciones ellos están expresando lo que en realidad sienten. Pero bueno, con respecto a este tema de Belinda, ha generado una nueva polémica. Para algunos fans se trata de la respuesta a Christian Nodal después de que terminaron su relación y compromiso de boda. A este escándalo se suma la mamá de Belinda al promocionar el nuevo tema de su hija. Aunque no se había dado a conocer mucha información al respecto de este demo, quien sí lo hizo fue la madre de la cantante y a través de sus historias de Instagram compartió el anuncio del tema. Así que ya las madres están comenzando a incluirse en esta situación, por lo menos para apoyar a sus hijos. Sin más que decir, si te gustó nuestro video del día, déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.